Hey, what's up todo el mundo, aquí Arjan en un nuevo vídeo, un nuevo juego, una nueva vida. Bienvenidos a No Man's Sky. Un juego que boom, Que boom y bam y boom y bam. Madre mía. A ver, ¿me puedo mover? Bokeling Tooth. Bueno chicos, creo que todos sabéis que es No Man's Sky. Ayer ya hubo un montón de vídeos de No Man's Sky. Pero bueno, vamos a traerlo nosotros, con nuestro garbo, con nuestro poder, con nuestro bíceps. Así que vamos al lío. Primera partida en No Man's Sky, ya Jensik me ha dejado jugar un poquitito. Así que 5 minutos, he jugado 5 minutos y ya fue jugar 5, yo no lo tenía reservado, pero fue jugar 5 minutos y decir, cómpralo, porque si no, no, cómpralo, ya está, punto, y comprado está, joder. Prado está. Menos 7 grados. Uy, esto es un planeta DPM, Planeta Bokeling Tooth, galaxia de Euclides. ¡Wow! Amazing. Veamos. ¡Dios! Oh, carbono. Destruyo carbono. Vale, vale, no. Dejemos de hacer un poco el monguish. Vale, vale. Oh, vale, vale, perfecto. Entonces, si yo doy de aquí, mágicamente tenemos un escáner. Un escáner, vale, ahora lo crafteamos. Bueno chicos, suerte que tenemos aquí un montón de carbono, la verdad. Wow, cómo suena esto. El juego básicamente, ya lo sabréis, el juego va de exploración. Bueno, hay como el tip es llegar al centro del universo, pero para mí esto es pura exploración, es descubrimiento, es destruir el universo. No, pero sí es mucho descubrimiento para mí. O sea, me encanta el tema de estar descubriendo, que todo sea nuevo, que nada esté escrito. Me parece genial. ¡Ya tenemos escáner! Necesitamos hierro ahora. A ver cómo usa el escáner ese. Así. Vale. ¿Tú qué eres, compi? Necesito hierro. ¿Dónde pillo hierro? Tú sigues siendo carbono, ¿no? De ti voy a pillar más, por si acaso. A ver si me voy a quedar. Y nada, viene siendo esto que vídeos que vamos a ir sacando, así como si fuésemos unos pro gamers. Y habéis dado, vale, pues genial. Esto, el resto, ¿qué es esto? Interactuar. Básicamente lo que tenemos que hacer ahora mismo es arreglar la nave. A ver, restos, baliza de emergencia. La realidad parece plagarse sobre sí misma. A veces puedo ver escombros, otras un vasto orbe rojo apenas demasiado grande y demasiado brillante para contemplarlo. Me conoce, por dentro y por fuera, más de lo que yo podría llegar a conocerme. ¿Podría ser este el rostro de la creación en sí misma? ¿O en mi estado confuso y recién despierto me están manipulando? Un nombre se graba a fuego en mi mente, Atlas, y una petición formulada sin palabras que indica que debería seguir el camino que este ser, este Atlas, tiene preparado para mí. Aceptar la guía de Atlas, rechazar el rumbo y explorar libremente. Vamos a seguir la guía de Atlas. Creo que es lo más sensato, ya que fijo que esto va a ser para conseguir todos los attachments, todos los gadgets que necesitemos a lo largo de nuestra aventura. Básicamente creo que esto es el modo campaña, el modo historia del juego. Así que, dentro. Me siento bañado por el brillo templado de la aprobación. Estaba perdido, pero ahora he encontrado el Atlas. Reconoce mi lealtad y estoy seguro. ¿Por qué? Why are you kidding me, man? ¿Por qué no me dejas leer? Uy, ¿qué es esto? Oh, este tiene óxido. ¿Esto es hierro? No, es que la protectora. ¿Tú qué eres? Necesito pase Atlas. ¿Tú qué eres, loco? Cubo de convergencia Corvax. Vale, chicos, vale. Lo que vamos a hacer es visor de análisis dañado. Lo que tenemos que hacer es encontrar hierrito rico. Vale, ya tenemos el... ¡Oh! Vale, genial. Ahí tenemos energía, ¿vale? Con el escáner ya podemos ver todo lo que sea historias para no dormir. ¡Wow! Casi me tiro. ¡Ay, perfecto! ¡Madre mía! ¡Qué desde hierro! ¡Aquí estás, compi! ¡Te destruyo! Bueno, como veis, el juego visualmente me encanta. Ya estaréis diciendo, tío, pero si es que no tiene no sé qué de gráficos. No. Visualmente me encanta porque es un mundo súper psicodélico. O sea,
Es increíble, me parece totalmente muy bien pensado. Es una aventura súper larga que termina cuando tú decidas que termina. Esto no tiene final, esto te lo montas tú, te haces tú aquí la cocinita, te haces la comidita y vamos, tira para adelante que este es tu juego. Si te gusta la exploración, si te gusta, yo qué sé, encontrar mundo, o sea, este es tu juego. Y creo que ya podemos arreglar nuestro visor de análisis correcto. Reparamos en ¡pau! ¡Oh! ¡Gracias, personita! Repara propulsores de lanzamiento. Vale, sí, también tenemos que... nave, aquí está. Tenemos que reparar las cosas de la nave. Y para eso necesitamos la hoja de carito. Necesitamos dos. Necesitamos zinc. Y para esto, hoja de carito también. Perdonad por el gallito. Vale. Vale. Entonces, si le damos aquí, creo que es aquí toda la tecnología, salud. Vale, si le damos aquí, crear producto. Hoja de carito. Hierro, recoger elementos, 50 de 50. Entonces, si le hago esto, ya tengo dos hojas de carito. Y tengo dos y me... Oh, esto puedo... Ya tengo dos de dos. Entonces tengo que hacer seis. Vale, tenemos que hacer seis hojas de carito, como veis. Oh, perfecto. Otra más. ¿Puedo hacer otra más? ¿Puedo hacer otra más? No, no. Vale, nos falta un poquito de hierro que lo cogemos ahora mismo. ¡Wow! Es increíble. Y lo he montado, estos gameplays, pienso montarlos como nosotros disfrutando del juego. No es una guía. Bueno, la guía en sí es el gameplay, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, lo que necesitamos, lo que vamos a hacer es descubrir todo, descubrir el juego, descubrir cómo funciona. Como veis, súper entretenido, porque si tenemos ya que hasta craftearnos todo, exactamente todo. Como ya tenemos las cuatro, mira, ya podemos reparar esto. Genial, ¿y qué tenemos que darle ahora? Energía con plutonio. ¿Lo podemos recargar? No tenemos plutonio. Bien, entonces necesitamos ahora dos hojas de carito, eridio y zinc. Vale, ahora, ¿dónde encuentras tú zinc, compi? ¿Tú qué me das? Carbono. Bien. Normalmente todo, sí. Si usamos un poco el sentido común, es muy normal que las plantas y nos den carbono más que cualquier otra cosa. Vale. Genial. Aquí que se nos recalienta el láser. Este láser quiero cambiarlo ya. Y acabo de empezar a jugar. Repara propulsores, repara motor. Wow. A ver. Aquí, así. Ahí. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Quiero salir por aquí. Quiero salir. ¡Epa! ¡No! ¡Uf! Jetpack agotado. Vale. No está agotado. Nada está agotado en este momento. Nada está agotado. ¡Au! Vale. Tenemos que encontrar el eridio. Si no me equivoco, chicos, el eridio... A ver. Oh, por aquí. El eridio tiene que ser, si no me equivoco, una especie de gran piedra de color azul. O sea, pero en plan súper grande. Si lo encontramos, a lo mejor estaba cerca de la nave y como he empezado a explorar por el sitio que a lo mejor no era. Genial, estamos aquí. Estamos yendo hasta a este sitio que nos ha indicado. De repente ha aparecido. Así que vamos, 6 minutos para llegar. Vale, no pasa nada. Oh, ahí está. Creo que eso es el eridio, ¿eh? Creo que esto es el eridio. Atentos al eridio que viene. Quiero reparar el escáner porque quiero descubrir una especie y ponerle un nombre súper pro de la vida. A ver. ¿Tú qué eres? El soporte vital. Vale, ¿dónde está el escáner este? Que se supone que tenemos que reparar. ¿Multiherramienta? ¿Nave? ¿Multiherramienta? Ah, vale, aquí está. Escáner. Visor de análisis. Láser extra. Uy, esto hay que meterle caña, ¿eh? Vale, creo que el visor de análisis... Oh, sí, ya lo tenemos reparado. Genial. Uy, oh, se está haciendo de noche. A ver. No hay ninguna... Oh, mira. Mirad, ahí hay algo. Aquí hay algo. ¿Cómo hago zoom? Oh, así. ¡Hola! ¡Hola! Oh, eres un bebé de esto, seguro.
Efeutu Yonuko. What the hell are you? Creature. ¿Eres lo mismo tú? ¿Sí, no? Oh, no, es otra cosa. Vale, vale. Creo que si ahora le damos a pause y le damos este me gusta más. Y le damos aquí, creo que podemos renombrar. No, no. Vale, así. Vale, vale. Renombramos. Vale, vale. ¿Qué nombre le ponemos a este? Espinocornio. Vas a ser el espinocornio. Cuando la gente te vea y te descubra, vas a llamarte espinocornio. Descubierto por Arjar Gaming. Espino. No, no sé escribir. Espinocornio. Porque tiene la chepa como un espinosaurio. Y luego tiene los. No. Espinotoro. Es que. No, espino. Espino. Cabrasaurio. No, eso es muy fácil. Espinocabra. Espinocabra. Sí, 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 sí. Espinocabra. Me convence. Me convence. Cabra. Genial. Perfecto. ¿Por qué cabra? Por los cuernos. Porque me gustan sus cuernos. Espinocabra. Vale, y ahora le damos a registrar. Le damos a registrar a este, aunque no le pongamos nombre. Y ya está. Vale. Recién descubierto. Mirad, por ahí está el estábamos motivados porque creo que eso. Eso es el eribio. A ver si estoy. Que no caemos. Somos unos pro mafias. ¡Wow! Vale, ahora sí que subimos. A ver si me llega el jetpack hasta aquí. No, 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 no. Uf. Vale. Tengo que subir. Tenemos que subir por aquí. ¡Uy! ¡Uy! Genial. Jetpack time. A ver si eso es el idio. ¿Tú qué eres, compi? Pues corre. ¡Uy! ¡Bam! Vale, me hago pupita, vale. Menos 25 grados, madre mía, ¿cómo está cambiando? ¿Qué eres tú? Ni siquiera te puedo destruir. Creo que tú no eres herido, ¿no? No. Vale, vale. Me siento tan perdido en este amplio universo. Uf. Oh, perfecto. Hemos encontrado una caja del conocimiento. Piedra del saber. ¡Oh! Hemos encontrado una palabrita que es dar. Gek. Hek. No, una palabra hek que significa dar. Ya no me acuerdo de cuál era. No, ni lo he mirado. Vamos. Dame más hierro, loco. Genial. Vale, vale, vale. En la caja de suministros esta, a por la que estábamos yendo. ¿Dónde narices estás? Vamos, 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 vamos. Oh, zinc, eso es óxido. ¿No necesitaba yo zinc, ahora que lo pienso? Si no, necesitábamos zinc. ¿Todo eso será zinc? Porque sería muy guay que fuera zinc. No es por nada. Sería genial que fuera zinc. Vamos a ver si esto es zinc. A por el zinc hemos de ir con la fiesta. ¡Oh! Más zinc, genial. Con la fiesta, por el zinc hemos de ir con la fiesta. En barril. A ver, había más zinc. Creo que por aquí había más zinc. No, no hay más zinc. Entonces, seguimos yendo. Oh, aquí hay piedras de saber de estas. Madre mía, si es que no sé ni por dónde llegar y por dónde empezar y cómo terminar. No sé nada, chicos. ¿Cuánto queda para llegar hasta ti? Vale, vale, lo que vamos a hacer es llegar hasta. ¡Uy! Menuda caída más dura. Creo que tengo que. No me hagáis caso, pero creo que tenemos. Sí. Mirad. Sí, podemos recargarlo. Esquirla protectora. Y con zinc también, pero el zinc lo necesitamos. Así que por el momento vamos a ir hasta el paquete de ¿Eso era zinc? ¿O era hierro? ¿Tú qué eres? Había algo de zinc por aquí. Aquí hay fuentes de energía. Oh, ¿tú qué eres? ¿Tú qué eres? Platino. Y tú eres energía, ¿no? Plutonio. Genial. Súper importante. Súper, súper importante esto. Genial, genial. Muy bien, muy bien. Muy bien, chicos. Suena a monstruo de las cavernas. ¿Dónde está el monstruo de las cavernas?
La verdad es que estoy un poco nervioso porque creo que hay animales que sí que te pueden atacar. Y no me apetece morir, ¿vale? No me apetece morir. Si me veis que voy más lento es porque se ha acabado el sprint. El sprint. Vale, genial. Creo que ya estamos llegando al asuntillo este. Oh, ¿qué eres tú? ¿Qué eres tú? ¿Qué eres tú? Bicho feo. Bicho tope feo. Todo seguido. Es un nombre de una nueva especie, es todo seguido. Bicho tope feo. Y ahora yo te registro. Vale, vale. Que no, que ya no se llama Osai Bai, se llama bicho tope feo. Bien, genial. Me encanta el jetpack. Creo que me estoy alejando muchísimo de la nave. Creo que el primer capítulo lo vamos a dejar casi ya, porque es que me he empezado a irme de la nave y claro, luego para volver va a ser la gracia padre, ¿no? Así que sí, vamos a llegar hasta aquí, hasta el depósito de iridio. ¡A la mierda! O sea, esto es un depósito de iridio, o sea, ¿what? ¿Sabes? Está lejísimos. Pues suerte que lo he seguido, porque si no, dime tú dónde encuentro el iridio este gracioso. Por aquí, por aquí, por aquí. Genial. Hay una cosa entre interrogación. Ahora, que llego. No llego. ¡Hostia! Cago en... Me doy golpe más. Me encanta el jetpack. Estoy tan feliz. Tipo, como se me acaba de la gracia del jetpack, a ver. Aquí está el iridio, por favor. ¿Cómo que inventario completo? ¿Me tengo que liar a tiros? A ver, creo que si me voy al inventario y si no me muero, esto lo puedo mandar a la nave y esto también. Ahora, esto necesito muchísimo iridio. Vale. ¿Veis? Es lo que os dije, que el iridio son rocas súper, súper grandes. Por 64. Vale, ahora me regenero, no te preocupes, guapa. Me siento como Tony Stark hablando con Friday. A ver, ya puedo reparar esto. ¿Qué dices? ¿Todavía me queda más? Madre mía, Leidio, este va a ser súper importante, ¿no? Porque me han dicho que es infinito. Me motivo, ¿vale? Quiero destruir toda la roca perfectamente sin dejarme nada. Y es lo que hay, chicos. Es lo que hay, ser tan perfeccionista. Pero ya está. Hacemos así y punto. Dime que ya sí que puedo. A ver. Nave. Vale, tenemos iridio. Nos faltan las hojas de carito. Pero esto se craftea aquí en un momento. Que tenemos hierro suficiente, digo yo. Sí. Una. Y dos. Vale, entonces ahora nos vemos aquí. Perdonad. Y ya tenemos motor. Genial. Y tenemos que cargar esto con plutonio. Mi exotraje. Soporte vital, tenemos que cargarlo. Lo podemos cargar con carbono y con plutonio. Vale. Lo que yo no entiendo es por qué la nave... dejadme coger el iridio de este un poco más. Que veo que esto... Encontrarlo ya va a ser una gracia. Y pues eso. Repuesta propulsores de lanzamiento. Logro del viaje cumplido. ¡Oh! He cumplido un logro. Reparación de nave. Genial. Ya tenemos la nave reparada. Bueno. Creo que ya llevamos 20 minutos de gameplay. No sé si ir a esa dirección allí. Que no sé cuánto está. Llegada en un minuto. Llegamos ahora mismo. ¿Qué otro capítulo? Ni qué otro capítulo, por favor. Quiero ver una cosa. La nave, tengo los propulsores y esto hay que darle energía. Tamio 9. Ostras. Propulsor de lanzamiento. Plutonio. Plutonio sí que tengo. No tengo plutonio, míralo. Plutonio. Esto lo mando a la nave. Claro. Esto lo mando ahora a la nave así. Y dejo de ser subnormal, ¿vale? Y ahora sí, ¿no? Ahora sí. Vale, y ahora tenemos que encontrar el Tamio 9 este. Puf,
Eso va a estar gracioso el tamio 9. A ver dónde encuentro yo tamio 9 ahora. Lo digo como algo súper normal, ¿no? De toda la vida. En plan, tú todos los días encuentras tamio 9. Y nada, te hace súper feliz. El tamio 9. Viva el tamio 9. Es increíble. Esto es titanio. Casi me motivo. Casi me vuelvo loco. ¡Boom! 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 Tenemos un montón de titanio. ¿Servirá en algún futuro? Fijo, fijo que servirá. ¿Tú qué eres? Tú eres plutonio. O dime que eres tamio 9, por favor. ¡Tamio 9! ¡Tamio 9, por favor! Me vuelvo loco. No quiero ir para atrás. Quiero ir por allí. ¡Hola, cosa! Deja de seguirme. Necesito coger esto. Y esto es carbono. Y tú me estás mirando. Me estás mirando mucho. Estás invadiendo mi espacio personal. ¡Gracias! Esos bichos nos destrozan. Nos destrozan. Si nos ven disparando algo de la fauna del planeta, que si no sé qué, que si mi abuela en bicicleta, pues nos pega, nos pega. Nos pega mucho. ¿Veis? Ahí está. Podríamos dispararles más ahora mismo y empezar una batalla campal contra el bicho ese. Pero no, no vamos a hacerlo en este capítulo. En este capítulo no vamos a hacerlo. Lo que vamos a hacer es subir por aquí. Vale, genial. Soy como una fangirl. O sea, oh, aquí está el tamio este. De las narices, ¿esto qué es? Tú no eres tamio, tú no me gustas. A mí me gusta el tamio. ¡Madre mía! Mira toda esa fuente de energía que hay aquí. Genial. Tenemos que llegar a la base. Nos hemos encontrado una ciudad. Es una ciudad, prácticamente, ¿no? ¿Tú qué eres? Tú, padre, escudo al máximo. Oh, genial. ¿Tú, vosotros qué sois? ¿Plutonio? Pues plutonio para mí. Y dale con el inventario de las narices, tío. A ver, tú que eres tamio 9, te mando allí. Hierro, zinc, para allá. Carbono, vale. Vale, creo que ya sí que podemos coger el plutonio este. Muy bien, muy bien. Ahora a volver en dirección a la ciudadela esta. Pequeña ciudad, vamos a llamarlo. Por aquí. Páramo de Sokunos. ¿Puedo entrar? ¡Oh! ¡Señor Crapés! ¡Hola, señor Crapés! Smudáis Prospector. Vale, vamos a ver qué hace este hombre. ¿Te multiplicas por cero o qué? Smudáis Protector, estatus actual de Geek, comprador. Aramnek. Vale, no tenemos. La pequeña criatura está ocupada contando beneficios cuando aparezco. Tiene los ojos bien abiertos, anticipando nuestro primer contacto y se frota los dedos con vehemencia. Picotea enfáticamente las figuras monetarias que hay en su tableta y luego se pone a dar más alto. No puedo evitar reparar en que huele muy bien. Dar palmitas al ser vivo en la cabeza. Disculparme por ser incapaz de ayudar. Dar 10 unidades. Te doy 10 unidades porque no estaría bien. El ser vivo está claramente emocionado. Me da algo a cambio. ¡Nueva tecnología! ¡Rayo de fase! ¡Wow! Genial, tío. Genial. Gracias, señor. ¿Puedo volver a hablar con usted? 20 de carbono. Necesito carbono. Vale, señor, gracias por todo. Oh, esto me da carbono seguro. Jaja, jaja, ja, sabía. Tú también me das carbono, ¿eh? Sí, ya lo sé yo. No hace falta que me lo jures. ¿Tú qué eres? Analiza la tecnología, multiherramienta. Oh, más tecnologías, genial. Vale, este juego va a ser increíble. Lo voy diciendo ya, está siendo increíble, va a ser increíble. Es muy bueno, es muy bueno. A ver, ¿puedo hablar ya con usted? Genial, señor. ¿Ahora qué puedo hacer por usted? ¡Qué mono eres! El que me da con asombro. Solicitar combustible. Mejor amigo Geek. Solicitar curación. Vamos a solicitar combustible. No podemos solicitar nada. No podemos hacer nada de esto. Bien, me acabo de levantar. Me gasta 20 de carbono para nada. Me siento súper, súper, súper realizado. Ha quedado claro, ¿no? ¿Tú qué eres? Cosa. El ser vivo que trabaja o trabajaba en este complejo dejó su equipamiento escaneando los cielos en busca de nuevos sistemas y fenómenos espaciales interesantes. En su ausencia, hizo un descubrimiento. Se ha recibido una señal y una secuencia de transmisión. Espera la respuesta. Introducir esto. A ver si cuela. No hay respuesta. Las máquinas permanecen inactivas en los cielos. Vale. Algún día volveré. Nunca. No me acuerdo dónde estar ya.
Oh, esto creo que es un punto de guardado. Guardar. Genial, genial, genial. Magnífico, magnífico. He encontrado, creo que hay... Oh, este bicho me gusta. Este bicho me gusta mucho. Me gustas. Te analizo. ¡Es el jabacornio! ¡Es una mezcla de jabalí y unicornio! Llámalo, Aris. Llámalo. Renombrar y enviar. Vamos al jarsito. El... ¿Cómo? No me acuerdo. Jabacornio. 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 Genial. Vamos. Oh, genial. Es perfecto. No, no, no me ataques. No me ataques, jabacornio. ¿Tú qué eres? ¿El hermano pequeño de jabacornio? No, tú sí que eres el hermano pequeño de jabacornio. Vale. Oh, aquí hay más Tamio 9 de este. Vale, entonces si yo ahora me voy aquí y me voy a la nave, se supone que esto... Cargar, equip, cargar. Con plutonio, no. Vale, cargar. Con Tamio 9, sí. Genial. Ya tenemos un montón. Ya la nave, prácticamente la nave. Ya podríamos subirnos, prácticamente no. En la nave podríamos subirnos ahora mismo y despegar. Pero si no recuerdo mal, y esto está todo dentro de la nave, dentro del complejo este. Si no recuerdo mal, aquí tiene que haber un sitio. Creo que tengo todo el inventario petado. El mío. Ah, no, vale, me quedan tres espacios. Nueva tecnología descubierta. Genial. ¿Qué es esto? Necesito un chip de desviación. Vale, ¿cómo se craftea un chip de desviación de este raro? ¡Oh! ¡Me falta Gerrito! ¡Oh, vamos a hacer Gerrito! ¿Dónde está el Gerrito? Gerrito, ¿dónde estás? Aquí estás. Es hierro. En una roca. Gigante. Indestructible. Vamos a coger un poco más. No creo que vaya a destruir la roca. Es súper grande. Y mi arma ahora mismo, ¿no? ¿Sabes? No. Creo que se me está gastando la pilita de la historia esta. A ver, sí. ¿Con qué recargo esto? Con carbono, con plutonio, con tamio, con todo lo que pille. Pues contigo. Hala, démosle caña. Vale, 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 vale. Madre mía, señores. Madre mía. Uf. Vale. No quiero destruirlo, ¿vale? Que conste en acta. Ya está. Creo que ya hemos cogido suficiente. Así que ahora vamos al crafting mode. Vamos a enviar todas estas energías para a la nave. Y aquí. No. Así no. Así. Vamos a plutonio. Vale, acabo de mandar el plutonio. Soy muy inteligente. ¿No hay plutonio? ¿Por qué no tengo plutonio? Chicos, no tengo plutonio. Había un montón de fuentes de energía ahí dentro. Así que vamos a ver. Bueno, aquí también hay fuente de energía, ¿no? Sí, mira, esto. ¡Eres plutonio! Oh, gracias. Vale, creo que podemos craftear esto. Vamos al crafting mode. Vale, oh, aquí está, construimos. Vale, ya tenemos el aparatejo este crafteado. Y ahora vamos a este sitio, que era el que me lo estaba pidiendo, ¿no? Y vamos a ver qué hace. Vale. Oh, escáner de señal listo. Baliza de localización planetaria operativas. Vale, vale. Monolito, puesto colonial, transmisión, refugio. ¿Qué puedo hacer? Por favor, selecciona destino preferido. ¡Anda! Vamos a una transmisión. ¡Dios! Llegan 10 minutos. Vale. Si no recuerdo mal, chicos, si no recuerdo mal... En estos lugares se supone que tenemos que encontrar... Es que lo siento si el gameplay me está quedando muy largo y no os gusta o tal.
Necesito, buah, necesito el pase Atlas este para acceder a todas esas energías. Sí está quedando un poco largo, pero es que me está motivando demasiado este juego. O sea, es un total, total descubrimiento cada vez. Vale, creo que hay un sitio en el cual podemos acceder y llamar a nuestra... Vale, esto ya lo tenemos. Y llamar a nuestra nave. Lo que no sé es cómo se hace, ¿vale? No sé cómo se hace. Se supone que aquí tiene que haber una señal en el cual podemos llamar a nuestra nave y viene hasta aquí, hasta donde nosotros estamos. Pero, como no sé dónde está eso, ni sé cómo llegar, ni nada... A ver si es esto. Esto es... No, no puedo. Vale, como no sé en ahora mismo dónde está eso. Aparte de destruir, bueno, aquí lo vamos a dejar. En el siguiente capítulo vamos a ir hasta donde está la nave. Con la nave la vamos a coger, vamos a ir volando hasta la señal que hemos interceptado y viajaremos hasta el espacio. Así que bueno, chicos, ha sido un placer traeros este vídeo. Nos vemos a la próxima. Adiós.